expectativas en este lanzamiento? Por supuesto, es una gran campaña para el PO. Mentira que está todo dicho el 28 de octubre. Si no, ¿cómo se explica que una candidata que tiene todo el poder apela al fraude, como ha apelado en la provincia de Córdoba, y es acusada de robarle los votos por un candidato al cual le robaron los votos, pero que es un semikirchnerista, porque está apoyado por una de las camarillas del gobierno? Entonces quiere decir que no, esto refleja un fraude en todo el país, lo hubo en Tucumán, lo preparan en Santa Cruz con 160 lemas, y esto está reflejando a los absolutos pies de barro que tiene la candidatura de la Cristina Fernández de Kirchner. Es un rejuntado de los más podridos aparatos políticos de la República Argentina, los radicales que hundieron el país, Luis Barrio Nuevo, los de la Sota, los Romeros de Salta, todo el aparato dualdista de la provincia de Buenos Aires, todo ese rejunte para lograr una victoria. Pero están llenos de contradicciones. Y la candidata oficial no está diciendo una palabra de los grandes problemas que sacuden al país. Al pueblo no se lo dicen. ¿Qué va a hacer con la crisis energética, con el descontrol inflacionario, con la crisis de deuda externa, con la crisis internacional que ya nos está costando a los futuros jubilados que han caído en nuestras futuras jubilaciones? Se lo ocultan al pueblo. El Partido Obrero sale con todo entusiasmo a conquistar bancas parlamentarias en muchas provincias. Estamos en 16 provincias y en 90 distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo, al mismo tiempo que candidato a presidente, soy candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y el que quiera votar contra la corrupción, por recuperar los recursos estratégicos, nacionalizando el petróleo y toda la riqueza del pueblo argentino que son nuestras, para superar la crisis energética. El que quiera un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para hacer frente a la carestía. El que quiera un 82% móvil, terminando con la estafa de las AFJP. El que quiera que no le roben. El que quiera que no venga un tarifazo después de octubre. Ese tiene al Partido Obrero para votarlo, que está construyendo con el pueblo de Santa Cruz que lucha, con todos los trabajadores que luchan a lo largo y a lo ancho del país, una alternativa obrera y socialista.